La vara de la disciplina le alejará, la alejará de él. ¿El qué va a alejar de qué la vara? La necedad del corazón del niño. Pero mira la expresión que dice al principio. La necedad llega un día al corazón del niño. La necedad, cuando son adolescentes, llega al corazón del niño. ¿Dónde está la necedad? En el corazón del niño. Desde pequeño, tu hijo va a tener tendencia a pecar. E incluso los padres que me dicen, mi hijo, una joya. Mi hijo, no hay que decirle dos veces las cosas. Mi hijo, a veces oro para que haga algo y corregirlo porque todavía no sé lo que es la disciplina en casa. Encuentras a esos padres y dices, o mientes mucho o tu hijo te miente mucho. Pero que tu hijo peca, peca. Papás y mamás, vuestros hijos van a pecar. Unos más y otros menos. Algunos, como yo, hasta que me casé, viví un papel en casa. Que cuando recuerdo que mis amigos poco antes de la boda le decían a mi padre, pues Juanma era así, pues Juanma cuando salía hacía esto, mi padre me miró y lo único que me dijo con un corazón destrozado es, no te reconozco. Porque para mi padre era el buen estudiante, que llegaba siempre pronto a casa, que sí que salía, pero que nunca se metía en líos. Pero claro, para él, los demás que eran, los que salían cada dos por tres, a beber. Pero cuando mis amigos le dijeron, claro, pero es que nosotros salimos 4 días y bebemos, pero tu hijo sale un día y se bebe lo de los 4 en 1. Hace lo de los 4 en 1. Tu hijo ha hecho esto, ha hecho esto, ha hecho esto, ha hecho esto, ha hecho esto. Pero mi padre creo que pensaba que a lo mejor iba a ser un Nobel y no. Si tu hijo no te muestra las cosas. Hoy hablaba de eso con Clisi. Los hijos saben mentir, saben fingir, saben actuar. No odien a sus hijos, no maltraten a sus hijos, porque si alguien hace eso, usando el texto que habla de disciplina y vara, seré el primero en ir a las autoridades. La Biblia no habla de maltrato, habla de disciplina. Cuidado, pero corrijan a sus hijos. Traten con el corazón de sus hijos y sean realistas con sus hijos. No idealicen a sus hijos. Hay que ser sinceros con lo que tenemos. Están criando a un pecador. Y no lo tienen que odiar ni matar, pero le tienen que ayudar a conocer el Evangelio para que Cristo lo salve cuanto antes. Ellos deben saber eso. No son chiquilladas, son pecados hechos por niños, pero son pecados. ¿O creen que Dios mira a los niños pecar y el pecado de los niños Dios se ríe? Dios es santo cuando mira a un adulto y es santo cuando mira a un niño. Por eso la Biblia dice, y vio Dios que su maldad era desde su juventud. Que el pensamiento de ellos solo era hacer lo malo desde jóvenes. Pero Dios no se alegró. Dios tuvo que mandar un Salvador. Para que vean cuál es nuestra tendencia. Por eso, la necedad está ligada al corazón del niño. Pero la vara de la disciplina lo alejará de él. Trata con el corazón de tu hijo. Tienen que aprender.